Marina, estem al Teatre Neu. Hem vingut a gaudir, a jugar al joc dels grans èxits amb un monologuista excepcional. Vaig cap a dintre, que ja comença. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Qué guapos estáis todos, ¿eh? Qué bien, qué bien. ¿Habéis venido con hijos? Sí. Se puede, ¿eh? No muy pequeños, pero se puede. Bona tarda, Andrés Torres. Bona tarda, Dani Carabel. Sempre triomfant aquí al Teatre Neu amb el seu espectacle Los hijos, el club de los malos padres. ¿El nombre? ¿Por qué? El nombre, mira, porque había un club de las malas madres, sí. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacer un club de los malos padres, no? La igualdad, ¿no? Pues hay que hacerlo. Y nos ocurrió el tema de los hijos, ya estaba hecho, pues el subtítulo era el club de los malos padres. Pero malos padres no que seamos malos padres regañando, sino malos padres de novatos, de torpes, que no sabemos cómo cuidar bien a nuestros hijos. De alguna manera, ens has explicat que en moltes ocasions els pares, sobretot al principi, somos novatos, novatos en situacions que tenim que afrontar, i la veritat és que recomano l'espectacle perquè m'he rigut molt i és super, super divertit. Explica'ns una... Tu que tens quatre fills. Quatre. Explica'ns una anècdota surrealista del dia a dia que puguis explicar breument. Breument, pues quan acabem de sopar. Sí. Acabar la cena es una lucha constante, acabar de cenar, acabar de comer, antes de que ya acaben el postre, ya se están mirando como una partida de póker, a ver quién saca los platos, a ver. ¿Pero quién miradas desafiantes? Miradas desafiantes, uh-huh. Tú la has sacado ayer, no, yo lo saqué antes de ayer, tú has sacado la verdura, no, yo no saqué la verdura porque a mí no me gusta la verdura, ahora te toca a ti, te toca uh-huh. a ti, y hay un lavavajillas que limpia, pero uh-huh. solo tienen que recoger y meterlo, pues ese tramo de recoger a meterlo en lavavajillas, ríete tú de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Es un horror, tú te metes en medio, tú no te metas, que no va contigo, si va conmigo, te metes su madre, me meto yo, es una pelea constante, te tienes que ir y dejarlos que... Y luego se reconcilian los cabrones. Pero al final, ¿qué es mejor? ¿Poner orden, mosquearte, conciliar, razonar? Lo mejor es verlo de lejos. Uh-huh. O sea, puedes poner orden. O sea, irte de casa, sí, no marcharte de casa. Exacto, mientras no llegue la sangre al río, tú que se preparen ellos y se apañen, porque luego te metes en medio y es peor. Sale esto escaldado, bueno. Segurísimo, vamos. ¿Cuántos años tenéis, chavales? A ver, cantadme edades. 18. ¿El niño no habla? Ah, ¿tú tienes 18? Pues oh, está bien la voz, potente, parece madre ya. 18, ¿tú cuántos tienes? 16, ¿por ahí alguno? 18. 18, no me preguntes que te reviento. Aquí al joc dels grans èxits ens agrada a Andrés fer viatges retrospectius amb el temps. Jo ho sé, i volem pues, una mica reviure cançons de la teva infància. Però me tengo que recolzar, tinc que recolzar amb la intel·ligència artificial. Intel·ligència, mira, posa-me-la. Intel·ligència, llama Amnesia. Amnesia, ponme una canción para aquí, para el Torre. Revivamos cosas. Aquesta màgica cançó era la preferida de les bruixes. Títol intèrpret. Alaska. Alaska. La bola de cristal. Efectivament, claro. Tenim un punt. Escolta, Andrés, no, em quedo amb l'Alaska i amb la Dinarama. Escolta, ens parlaves a l'espectacle de la jerga que utilitzen ara els nens, els adolescents, amb aquests, m'ha cridat molt atenció això de pana, no me ratlles. DB, què és DB? DB? DB, sí. DB? DB? Un D i un B, pot ser? No? Bueno, és igual, il·lustra'ns una miqueta. Hay un PEC. Ah, això. PEC és un, són sigles de por el culo. Bueno. I sabes què és? No és nada despectivo, és que si algo les gusta, una paella. Entonces una paella dicen, esta paella es PEC, por el culo. ¿Pero esto es bueno o es malo? Es bueno. Ah, es bueno. Pero suena mal. O sea, yo a mi padre le digo, me hace una paella a mi padre de mi época y le digo por el culo y así que por ahí me entra. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, son cosas... Yo a vegades no sé si avancem o anem cap enrere. No, cap enrere. Tinc que fer un diccionari de... Sí. Boomers, adolescentes, adolescentes, boomers. I ara tots són brothers, són panes... Són brothers, panes... Tots són família, no? Tots són família. Agaixa el col·lega. Col·lega. El tronco. Yo tengo que hacer una cosa de, por ejemplo, si él me contesta con su jerga, nosotros contestarle con la nuestra, ¿no? Esto no me renta, le dice, ¿no? No me renta, es que si no me va bien o tal. Pues decirle, a mí me, ¿cómo era aquello de Chachi Pirongi? No, era otra cosa. A Dabuti. A Dabuti. A mí no me renta, pues Dabuti. Dabuti. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué pasa, tronco? Pues, va a hacer una guerra entre ellos. Que nosotros nos reímos y nos cachondeamos de su jerga, pero también teníamos... Nosaltres també teníem la nostra jerga. La veritat que, al final, moltes situacions es repeteixen, però amb generacions diferents. Clar, però jo no tenia nassos de dir-li al meu pare, bro. Ni jo tampoc. I ara sí que t'ho diuen. La de set m'ho diuen, bro. I què li dius? Tampoc és ofensiu. No és ofensiu, però ja va subint-se a la parra. Un xaval d'estat, la xavala,
¿eh? Ya se levanta mal. Arrastrada por la vida. Ya se... Ojo, ¿eh? Hay que estar muy atento, porque cuando hacen el... Justo ahí te han dicho, hola, buenos días. Andrés, anem a posar-te a prova. Anem a fer un altre viatge musical, recordar alguna sèrie de la nostra època, alguna sèrie infantil. Després parlarem de les sèries infantils, de les d'abans i les d'ara. Anècia, ponme una sèrie infantil aquí per a Torres, a veure si li la cierta. Això ho cantava un grup amb nom de Joc de Taula. Joc de Taula. Intérprete. Comando G. Comando G. Pero no me acuerdo del intérprete. Hombre, un juego de mesa. Ah, Parchís. Parchís. Ah, claro, madre mía, madre mía. Parlàvem d'aquestes sèries de la nostra època. Parchís, hi havia altres conjunts. I ara hi ha altres propostes musicals. Està la Peggy... Com és? Peggy Pep? Sí, Peggy Pep. Jo sabia que era la Peppa Pig. Però Pep, esta. Tu, sincerament, ja sé que, lògicament, sempre tirarà el que hem viscut, no? Però creus que era més educatiu les sèries de la nostra època infantils que les d'ara? Molt més educatius. Uh-huh. Mira, jo què sé, les tres bessones, que a mi no m'agafa ja m'agafa gran, sí. Era més educatiu. Jo què sé, totes les... com era aquest... El super ratón, ¿no? Sí. Ni de mineralizarse ni super... Sí, pues ya te ayudaba. Marco. A mitad. Claro, Marco. Heidi. Pero Heidi era triste. Bueno. Pero bueno, moría siempre la madre. Bueno, pero y había una historia también. Había una historia, era más educativa. Mazinger Z. Mazinger Z. Ahí estaba la Peppa Pig, que era sí. Peppa Pig, una cerda con el padre cerdo ahí. Claro. No, todo queda entre cerdos. Todo queda entre cerdos. Mazinger Z estaba muy bien. Pues esto, las infantiles. Y los dibujos animados de El Lagarto Guancho, la Tortuga d'Artagnan. Eran cosas que se sentían y se veían, estaban hechos con corazón. No ahora, que ahora no hay ni dibujo para los niños, no hay dibujos, todo reggaetón. Tot el reggaetón. Parlaves també del teu espectacle de les xarxes socials, de la influència que tenen amb els nens, amb els adolescents, però bueno, tu tens una presència important a les xarxes socials. Bueno, a Instagram tens 76.000 seguidors, a TikTok 125.000, a l'espectacle ho ha vist molta gent, ho recomanem. Hi ha lluita entre els vostres fills, entre tus hijos i tu, a l'hora de pugnar a veure quin tiene més seguidors? ¿Os boicoteáis? No, perquè ells tenen Instagram però no suben nada, casi. Lo que le mosquea es que yo suba cosa de ellos, sí. Porque muchos amigos suyos me siguen a mí. Ah, vale. Entonces, no subas esto porque luego mis amigos dirán... Se avergüenzan. Un poquito. Un poco de... Como se hizo la cringe. Cringe es... ¿Eso qué es? Vergüenza. Ah, cringe. En su jerga. Me da cringe. Me da vergüenza. Si no lo dicen, no sabía y lo que entonces, era el cringe. Pues, no subas esto que mi amigo lo ve y tal. Pero ellos no suben muchas cosas, entonces claro. No hay mucha. Les da a veces rabia que tenga yo más seguidores, sí, pero no, porque tampoco suben nada. Claro. Pero bueno, sí, que no suba mucha cosa de ellos para no dejarles evidencia. Y la pequeña diciendo, se ve, bueno, va, vamos con la última secuencia musical, aquí con la inteligencia artificial. Anesia, ponme alguna otra serie infantil de nuestra época para Andrés a Torres. Et posaré una altra d'un grup infantil amb nom de Llaminadura. Intérprete, esta bueno, no es tan fácil, ¿eh? Título, buenas noches. Sí, monstruo, sí, sí, sí. Lo hacía muy fácil para los niños. ¿Y el conjunto? Me ha dado la pista de la Guminola. ¿Cuál es? Regaliz. Que era un poquito pues esa competencia sana que tenían entre Parchís y Regaliz. Y luego salió otro que era Nims. ¿Tú te acuerdas de Nims? De Nims ya no me acuerdo tanto. Eso lo tengo más presente como un calzado. Sí. Pero tengo a Parchís muy presente y a Regaliz. Hubo una época que había muchos grupos de niños, bueno, de Parchís obviamente, pero luego salió eso, Regaliz, Nims. Sí. Bueno, ahora no hay eso. Es que cuando eso, mira tú, Dani, lo veíamos cuando nosotros teníamos 15, 16 años. Sí. Un niño de 15, 16 años, dile ahora que escuche Comando G, monstruo, ven que me das miedo, te revienta pana, bro, ¿eh? ¿Y qué hacemos cuando la pequeña no viene? Un truco que ni el mago toque. Fingir que nos vamos sin ella. ¡Venga, Marché! ¡Pues adiós! ¿Eh? Llega a nosotros, ya vamos en el coche. ¿Cómo va una pareja sin hijos en el coche? ¡Feliz también!
Buenos días, cariño. Buenos días, mi amor. Tienes frío, calor, te pongo el aire de la calefacción, ponme lo que tú quieras. Dice, ya fue esa canción que tanto me gusta. M'ha encantat. Sí, no venia ja, ja havia llegit que era una passada, sí. Però o sigui, ho he disfrutat, totes les emocions, ho ha clavat, tot el que ha dit. O sigui... Tens fills? Sí, en tinc tres. I t'has sentit identificada amb l'evolució... Amb cada cosa que ha dit. De nen, adolescent... L'ha clavat. Ho ha clavat, no? Clavat, ho ha fet superbé. ¿Te ha gustado el espectáculo, Teresa? Sí, mucho. Sí, mucho, mucho. No tengo hijos. ¿No tienes hijos? Pero bueno, ya te has ido un poco preparando para lo que puede o no venir, nunca se sabe. No, ya no. Ya no, muy bien. En cualquier caso, ¿te ha parecido divertida? Sí, mucho. ¿Te la has pasado bien? Sí. ¿La recomendarías? Sí, 100%. M'ha agradat molt. Sí? Sí, la verdad que sí, molt divertit. ¿Tens fills? Tinc fills, una filla. De quina edat? 5 anys. 5 anys. Sí. Bueno, ja t'has anat preparant una miqueta. Sí, una mica. Per lo que ve, no? Sí, la verdad que m'ha passat molt ràpid. Ho recomanaries? Ho recomano, sí. Vale, gràcies. Ens has tractat molt bé i ets mereixedor. I ara et faré un superregal. No diguis això, Dani. Un superregal. Un sopar per dues persones. Ostres, que bo. A la taverna de Les Eps. Oh! Vale? Perquè puguis gaudir... Boníssim, eh? Perquè puguis gaudir de la seva especialitat, que és la xuleta de vaca vella. Molt bé. D'acord? És l'especialitat de la casa. Ho tracta molt bé, amb un tracte familiar. És una experiència magnífica, inolvidable. Vale, doncs aniré amb... Truques, pregunta pel Salva. Pel Salva. Que et tractarà molt bé. Perfecte. I a la resta, dir-vos que els que teniu fills... Teniu que vindre a veure l'espectacle del Torres. Los hijos, el club de los malos padres. Los sábados a las 6:30. En el Teatre Neu. I els que no teniu, també. Per saber el que us perdeu. Vale? Està clar o no? Vinga. Pues ja ho teniu clar. Ens despedim de l'Helena Batista. Adéu, Helena. Fins la propera. Adéu. Moltes gràcies. Sense control.